En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de la fama de Jesús y dijo a sus criados: ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había prendido a Juan, encadenado y puesto en la cárcel a causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: no te es lícito tener a esa mujer. Herodes quería matarle, pero temió a la gente, porque le tenían por profeta. El cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, y gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Instigada por su madre, le dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese. Y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven, la cual se la llevó a su madre. Sus discípulos vinieron, se llevaron el cuerpo y lo sepultaron. Luego fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en la primera lectura del profeta Jeremías, vemos cómo el profeta Jeremías es valiente, sabe cumplir su misión con confianza en Dios, no tiene miedo. Y en el Evangelio vemos cómo Juan el Bautista cumple su misión y por esto le cortan la cabeza. Podemos decir que la fidelidad al Señor como discípulos, como hijos de Dios que somos, es exigente y conlleva persecución y otras dificultades como las que vivieron Jeremías y el Bautista. Podemos decir, mis queridos hermanos, que no seamos los nuevos Herodes, esclavos del poder, del placer y del orgullo. A todos nos cuesta que otra persona cuestione nuestra conducta y lo más fácil en esos casos es quitar de en medio a quien nos estorba. Esto lo vivimos en nuestro mundo y quitarlo de en medio, ya sea abiertamente o de un modo más sutil, deslegitimando públicamente, por ejemplo, a quien nos dice algo que no nos viene bien. Hagámonos esta pregunta: ¿dejamos que la palabra de Jesús cuestione nuestra vida? No perdamos la cabeza como Herodes por el vino, por una jovencita que danza muy sabroso o por el quedar bien con los hombres. El Bautista nos enseña que solo vale la pena perder la cabeza por el reino, por Jesús, por cumplir su misión por Dios. No queramos vivir nuestro ser de hijos de Dios, nuestro ser de bautizados, nuestro ser de discípulos, de sacerdotes, de obispos, de servidores de la comunidad, con los criterios del mundo que nos llevan por el camino de buscarnos a nosotros mismos y nuestros intereses, comodidades, superficialidades. Por esto podemos decir que hay que cortarnos la cabeza de nuestros criterios, de nuestros intereses y de nuestros caprichos egoístas y ponernos la cabeza de Jesús para ser voz de Jesús. Mis queridos hermanos, entonces imitemos a Jeremías y el Bautista, seamos decididos, valientes, no estamos solos, el Señor es nuestra confianza. Bendiciones.